Señores, soy el coronel de ingenieros Antonio de Arévalo. Os pido mil disculpas por mi demora, pero como sabéis, el rey espera ansioso la terminación de este castillo y yo, que estoy a cargo de las obras, no he podido dejar de trabajar ni media jornada. Espero que el calor no os haya molestado mucho. Aquí en las Indias no es fácil acostumbrarse. Bueno, sé que vuesas mercedes estáis interesadas en conocer la historia de este castillo, por lo que he tratado de prepararos algún material. Como veis, he reunido planos, dibujos, grabados y unos cuantos libros míos o que han sido prestados por viajeros, por religiosos y por vecinos de la ciudad. Mirad, justamente aquí tengo el plano de este castillo. Este despacho se encuentra aquí, en la Casa del Castellano. Es la parte más alta del fuerte, ¿lo veis? En este año de gracia de 1769 ya estamos terminando las baterías colaterales, es decir, todas las partes que salen aquí y aquí. Una batería es una plataforma para poner los cañones y otras piezas de artillería. Es el lugar desde donde se dispara. Cuando este castillo esté terminado, será la fortificación española más poderosa del sur de la América. Tendrá una capacidad para disparar 63 cañones y albergar más de 500 hombres, aunque su guarnición normal es mucho más pequeña. Os preguntaréis, ¿para qué se ha gastado la corona española una fortuna tal como para construir semejante fortificación? Bueno, todo empezó cuando Pedro de Heredia vino a fundar esta ciudad de Cartagena de Indias en 1533, en una isla llamada Calamari. Venid, os mostraré. En los primeros años, Cartagena de Indias contaba con menos de 1000 vecinos y muy frecuentemente era invadida por piratas y corsarios. Por ello, el ingeniero Bautista Antonelli fue comisionado para planear las murallas que rodean la ciudad. Analicemos la situación. Por el lado de mar abierto es imposible desembarcar por los cañones de la muralla y porque la contraola es muy fuerte. El punto débil es la bahía, por ser profunda, de modo que los barcos invasores pueden acercarse a la muralla, batirla a tiro de cañón y debilitar la ciudad. Pero a la bahía solo podían ingresar por el lado de la Boca Grande y de la Boca Chica, que son estas dos entradas. En la Boca Grande se me comisionó la construcción de una gran muralla submarina para bloquear la entrada al puerto. Por todo esto, los invasores solo podrían entrar por el lado de la Boca Chica. Por eso, el gobernador mandó proteger la entrada con fuertes y baterías que abrazarían entre dos fuegos a cualquier barco pirata que pretendiera atacar la ciudad. Con todo, también había que proteger el lado de la tierra firme, ya que el enemigo podría desembarcar en las orillas de la bahía. Este cerro donde estamos era un punto débil. Ved bien, su altura permite dominar toda la ciudad. A mediados del siglo XVII, los cartageneros tenían tanto miedo de una toma de la ciudad que en una ocasión, cuando los ingleses ocuparon Jamaica, los vecinos del Cerro de San Lázaro confundieron una manada de cabras con el ejército enemigo y se asustaron sobremanera. El gobernador, don Pedro Zapata, actuó en 1657 sobre un permiso que se había obtenido del rey Felipe IV para hacer un pequeño castillo. En este año de 1647 dispondréis que en la montañuela de San Lázaro se haga un castillejo o plataforma ligera donde con 4 o 6 piezas de artillería y 30 hombres se flanqueen las avenidas que tiene el enemigo. Don Pedro Zapata bautizó esta construcción como Castillo de San Felipe de Barajas, honrando a su majestad Felipe IV y también a sus mayores, que eran de la noble casa de los condes de Barajas.
Al principio, el castillo era solo este pedazo triangular en la punta del cerro, que llamamos bonete, porque se parecía a unos sombreros que se usaban entonces. Como veis, por el lado de la tierra firme, la ciudad está protegida por el castillo, y por el lado del mar, queda protegida por la escollera de la Boca Grande y los fuertes de la bahía. Pero muy a pesar de todas estas fortificaciones, Cartagena de Indias fue tomada por los franceses en el año 1697. La gran ciudad quedó destruida, aunque no decayó totalmente, pues era un puerto clave para el comercio entre España y sus colonias. En el año de 1701 subió al trono de nuestra España un rey de la familia de los Borbones de Francia. Esto hizo que nos aliáramos con los franceses y se dejara a Inglaterra fuera de los pactos comerciales. La ira de los ingleses no se hizo esperar y pronto encontrarían una excusa para atacar. En efecto, el rey de Inglaterra, Jorge II, envió al almirante Sir Edward Vernon a invadir las colonias españolas del Caribe en 1739. El almirante comenzó por Portobelo. Aquí venció sin muchos trabajos y su soberbia le llevó a pensar que también Cartagena de Indias era pan comido. Oh, bueno, va a ser una tarea fácil. Pero para su infortunio, esta profecía estaba muy lejos de la realidad. El virrey de la Nueva Granada, don Sebastián de Eslava, era un experimentado militar. Y por si esto fuera poco, contaba con don Blas de Lezo, teniente general de la Armada, héroe legendario de la Marina Española. Durante las numerosas batallas navales ya había perdido una pierna, un ojo y tenía un brazo inutilizado. Por eso me llamaron medio hombre, algunos pícaros, mentirosos y tañeros. Pero sabe Dios que medio Blas vale más que tuezos embusteros. Es así que en 1741 se acercaba a Cartagena de Indias la temible flota inglesa. Eran las 9 de la mañana del 13 de marzo cuando los cartageneros avistaron los tres primeros barcos. Las mujeres, los niños y los más ancianos que se replieguen en los cerros y en las sabanas. María, guiad a los más débiles. Coronel Desnou, venid a defender los fuertes. Pero aún con la estricta organización, el terror casi se apodera de ellos cuando el 15 apareció la flota completa. Los ingleses contaban con 8 navíos de 3 puentes, 28 navíos de 50 a 60 cañones, 12 fragatas de 40 cañones, 2 bombardas, 130 embarcaciones menores y 23.600 hombres. Nunca en toda la historia se había visto semejante flota surcar los mares de América. Mientras, por su parte, los cartageneros solo contaban con 11 cientos de soldados, 300 milicianos, 2 compañías de negros y mulatos libres y 600 indios para trabajos, bien que todos comandados por valerosos oficiales como el coronel de ingenieros Carlos Desnou. Los ingleses pronto se dieron cuenta de que la única forma de entrar era por la Boca Chica. Atacaron entonces tierra bomba. Las baterías de San Felipe, Santiago y La Chamba fueron fácilmente destruidas. La flota inglesa continuó su avanzada y fue atacada por el castillo de San Luis al mando del coronel Desnou. ¡Moved los cañones! ¡Dirigidlos a tierra! Los ingleses habían desembarcado y montado una batería en la isla de Tierra Bomba para batir el fuerte por tierra
a más de bombardearlo por mar. Corgan, levanten, apunten, fuego. Pero los españoles también se defendían con los navíos Galicia, África, San Carlos y San Felipe, que estaban dentro de la bahía. ¡Ingleses, a tiro de cañón! Desnoy y sus hombres resistían, pero la estrategia a seguir encontraría divergencias. Su excelencia, los británicos son muchos y no tiene caso seguir defendiendo San Luis. No podemos perder más hombres. Unamos nuestra fuerza en el interior para defender las ciudades de sus murallas. Pues yo no abandonaré el castillo. Voy a defenderlo hasta mi última hora y extremidad. Por esta vez doy la razón al coronel Desnoy. Ordeno que defendáis el castillo hasta que el enemigo abra brecha y ya no tengáis cómo defenderos. Hay que detenerlos lo más que se pueda para debilitarlos y minar su resistencia. Esta orden del virrey Sebastián de Eslava fue clave para la derrota de los ingleses. Durante los 16 días que tardaron en tomarse el fuerte, los invasores permanecían hacinados, sufriendo bajas, acumulando heridos y aún muertos que flotaban muy cerca de los barcos detenidos. Y con ellos venían los sarpullidos, mosquitos, aires purulentos y las más temidas enfermedades por los soldados en el trópico. Su capacidad de combate, pero aún más, la moral de las tropas se iban a pique. Sin embargo, el 5 de abril los ingleses abrieron brecha y tomaron el fuerte. Muy a su pesar, don Blas de Lezo había mandado hundir los navíos África, San Carlos y San Felipe. Infortunadamente, su nave principal, el Galicia, no se alcanzó a hundir y cayó en poder de los ingleses. Entonces, como habían acordado, el virrey ordenó el repliegue de las tropas hacia el interior y en el fuerte de San Felipe de Barajas. Para los ingleses, la victoria parecía tan cierta que Vernon, sin esperar el desenlace, mandó pronto un correo a Inglaterra. En este daba parte de victoria y daba instrucciones de acuñar unas monedas que conmemoraran su triunfo. Teniente General Don Blas de Lezo, me pregunto si no podrías, por favor, arrodillarte ante el poder de la flota británica. Pero la suerte no estaba echada. La esperanza era ahora el pequeño castillo de San Felipe de Barajas. Por su parte, los invasores estaban agotados y la ansiedad nublaba su estrategia de ataque. ¡Ataquemos ya San Felipe! Es un castillo débil y mal construido. Es mejor no afanarse. Nosotros, en cambio, aprovechamos esta demora para prepararnos mejor. En esta tronera, disponed del mortero. En esta, un cañón de 24 libras. Por fin los ingleses se decidieron a atacar. Pero la madrugada del asalto, una columna equivocó el camino, perdió la orientación y la hora, y la sorprendió la luz del día. ¡Apunten los morteros! ¡Carguen los cañones! ¡Rápido! ¡Fuego! Los nuestros, cansados de escopetearles desde el fuerte, se abalanzaron a bayoneta calada, siguiéndolos casi hasta su campo. Thank you.
Esta batalla fue decisiva para la victoria española. En la campaña de Cartagena, los ingleses perdieron más de 11.000 hombres. España vengó la derrota de la Armada Invencible. Pero estos fueron pobres daños comparados con la alegría de los cartageneros, que no tendrían que sufrir la ocupación inglesa. Para venir a Cartagena de Indias es necesario que el rey de Inglaterra construya otra escuadra mayor, porque esta solo ha quedado buena para acarrear carbón, lo que mejor les hubiera estado, y no emprender conquistas que no pueden conseguir. Muchos dicen que gracias a la defensa de este castillo, en todo el sur de la América hablamos el castellano y no el inglés. El 7 de septiembre del mismo año, muere Blas de Lezo de disentería y a causa de las heridas recibidas durante la batalla de Boca Chica. El gran marino fallece solo y desprestigiado a causa de sus diferencias con el virrey Sebastián de Eslava. Hoy en día no sabemos a ciencia cierta dónde fue enterrado. Después de este ataque, se me confió la reedificación de los fuertes y más aún de este castillo, sobre todo porque le declaramos la guerra a Inglaterra en 1761 y al año siguiente los ingleses se tomaron La Habana. Para proteger lo que consideraba el punto más débil de Cartagena, obtuve la autorización de aprovechar las irregularidades del terreno y construir diferentes baterías colaterales. Podríamos decir que este castillo en realidad es un cerro recubierto con cal y canto. Esta es la batería de la Redención. Mirad hacia abajo a través de estas troneras. Para engañar al enemigo, mandé hacer una falsa braga. Si sus ejércitos lograran acercarse por el noroeste, subirían por la falsa braga y creerían tener el dominio. Pero mirad, hemos puesto aspilleras desde donde nuestros soldados les dispararían con sus mosquetes. Allá está la batería de la Cruz, que estamos revistiendo de mampostería. Bueno, esto que ven aquí es solo el exterior de la muralla. Pero hacer una muralla que soporte las balas de cañón no es fácil. Y te lo digo yo que con otra gente y muchos presos condenados a trabajos forzados estamos construyendo este castillo con nuestro sudor y esfuerzo. En algunos sectores incluso revestimos los merlones del parapeto de un material sólido como la piedra arenisca. Luego en la parte interior hacemos un relleno de material más flexible, de cascajo, de fragmentos de ladrillo y de pedazos de barro. Si la bala de cañón quiebra la parte dura, entonces la parte blanda absorbe toda la energía, impidiendo que la bala traspase el merlón o que se produzcan esquirlas ante el impacto. Además, como ustedes ven, hacemos las murallas con una ligera pendiente, así la fuerza de las balas se disipa hacia arriba. Desde aquí podéis dominar los cerros y defender todo el este cruzando fuego con la batería de la Redención y la de San Carlos y los 12 apóstoles. Aquí es la batería del Hornabeque. Mirad a lo lejos la de San Carlos y los 12 apóstoles, que también domina el cerro y que además es la batería más potente de todo el sistema. Se comunica con el Bonete por galerías subterráneas y por cortaduras con puentes que podemos remover. Ahora podéis notar que de este lado no tenemos baterías. Si el enemigo se apoderase del castillo, no podría abrir fuego contra la ciudad ni contra el puente que la une a tierra firme. Hacia el sur guardaremos el agua en un aljibe de 72.000 raciones que se encuentra en la batería de San Lázaro. Podéis ver que alrededor del castillo mandé construir una compleja red de minas subterráneas con pozos de ventilación. En caso de que el enemigo intente asaltar el castillo, este sistema permite volar el terreno que rodea la parte delantera del fuerte. Pero eso es poco probable. Este castillo tiene un radio de fuego de 180 grados que previene cualquier ataque desde la tierra firme. En verdad que ahora es una fortaleza inexpugnable. Bueno,
Os suplico me disculpéis, pues debo seguir atendiendo los últimos detalles de la construcción. Vuestro servidor. Después de la declaración de independencia, la majestuosa muralla comenzó a ser un recuerdo inútil de tiempos pasados, y el castillo de San Felipe, una de las mayores fortificaciones españolas de América del Sur, decayó hasta transformarse en un cerro abandonado, que incluso convertirían en cantera para abastecer de piedra otras construcciones. Desde 1928, la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena de Indias, con colaboradores como don Carlos Crismat, se ha encargado de reconstruir las estructuras en piedra y madera, la mampostería y el calicanto. Gracias a esta labor, el castillo está hoy habilitado para recibir en promedio a 2.000 visitantes diarios y a transportarlos en el tiempo a una época heroica en la que los grandes imperios europeos luchaban por el dominio de las colonias de América. Libres de la tierra que las obstruía, las galerías subterráneas se pueden recorrer hoy con toda comodidad en una longitud de más de 600 metros. La Sociedad de Mejoras se encarga también de la preservación y conservación de los grandes monumentos que hacen única a Cartagena de Indias, como el cordón amurallado y sus baluartes, el cuartel de las bóvedas y los fuertes y baterías de la bahía. Manteniendo nuestro patrimonio en perfecto estado de conservación, protegiendo la memoria que guardan estas edificaciones, la Sociedad de Mejoras preserva para el presente y el futuro la identidad de nuestra ciudad.